Ayer se llevó a cabo la esperada reunión entre el canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, pero desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo concreto que pueda detener la guerra. Los cancilleres se reunieron en la ciudad turca de Antalya con la mediación del canciller de Turquía, Mevlüt Cavusoglu. Recordemos que el país euroasiático ha tomado una posición algo así como neutral, pues ha condenado la invasión, apoya las negociaciones, pero no ha roto ninguna de sus relaciones comerciales con Rusia, ni ha estado dispuesto a sumarse a las sanciones que Occidente ha impuesto a ese país. En una rueda de prensa, al finalizar el encuentro, el ministro Kuleba explicó que había llegado a Turquía con la intención de lograr una tregua de 24 horas para así aliviar la situación humanitaria, especialmente en Mariupol, donde esta semana, doctor Fernando, recordemos, fue bombardeado un hospital materno infantil. Sin embargo, el ministro Lavrov ha dicho que Ucrania utiliza a la población civil como rehén, pues ellos han intentado abrir los corredores humanitarios todos los días. Pero ya hemos visto cómo Rusia ataca, doctor Fernando, esos mismos corredores humanitarios, bombardea zonas residenciales en diferentes ciudades de Ucrania y también hospitales y centros de salud. Lavrov volvió a justificar el bombardeo contra el hospital materno-infantil de Mariupol, diciendo que las instalaciones ya no eran un hospital, sino una base de nacionalistas ucranianos. Pero todos vimos, doctor Fernando, compañeros, las imágenes de las mujeres embarazadas, del personal médico e incluso un niño falleció tras el bombardeo. En cuanto a seguir las negociaciones, el canciller ucraniano afirmó que están dispuestos a buscar soluciones diplomáticas que puedan poner fin a la tragedia humanitaria, pero recalcó que su país no va a rendirse. Por otro lado, Lavrov advirtió a Occidente que ayudar a Ucrania con armas o permitir la llegada de combatientes internacionales es peligroso y agregó que la operación militar va según como lo han planeado. El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, también entregó sus impresiones de la reunión como anfitrión y aseguró que ambos bandos defendieron sus posturas de manera muy civilizada y que nadie alzó la voz. Y que además, durante el encuentro, se habló también de una cita a nivel de presidentes. Que el ministro Kuleba dijo que el presidente Volodymyr Zelensky está dispuesto a ello y que Lavrov dijo que Vladimir Putin no está en contra. Entre tanto, doctor Fernando, también se llevó a cabo otra reunión a nivel más local entre una delegación de Ucrania y otra de Rusia cerca de la frontera con Bielorrusia, país que recordemos no es neutral en esta guerra, sino un aliado de Putin. Incluso ha enviado tropas a combatir. Pero tras 5 horas de reunión no se llegó a ningún acuerdo concreto más que el de volver a reunirse muy pronto para seguir con las negociaciones.